¿Qué tal crocheteros y crocheteras? El día de hoy les tejí esta hermosa bolsa cosmetiquera de Frida Kahlo. Está súper bonita, me gustó muchísimo. Está amplia para meter nuestros pues, nuestros labiales. Puede ser una eh, cosmetiquera o puede ser un, una lapicera, como ustedes quieran. Está súper bonita. Y bueno, espero les guste, es súper sencilla de hacer. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y vamos a ver este paso a paso. Bueno, vamos a empezar aquí. Yo tengo estambre color kaki y tengo el gancho. Es 4.0. Entonces vamos a empezar tejiendo el total de puntos que nosotros queramos

22, 23, 24, 25 puntos. Ya que tenemos esos 25 puntos, vamos a cargar y vamos a tejer en el tercer punto. Contamos 1, 2 y acá en el tercer. Déjenme aumentar un poquito. Ahí está. 1, 2 y en el tercer punto tejemos un punto alto. Y nos vamos a seguir tejiendo puntos altos toda esta vuelta yo elegí punto alto porque el gancho no es tan abierto no es tan grande y no se teje tan abierto perdón cuando utilizamos gancho el 5 pues ahí sí es un poco más abierta nuestra no puntada pero como el gancho es 4.0 pues está perfecto pero ustedes pueden utilizar punto bajo si así lo desean entonces nos vamos a ir tejiendo así un punto en cada barbita hasta llegar hasta la esquina de acá llevamos 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Y ahora ya tejeríamos hasta esta parte de acá. Así. Ahora vamos a jalar aquí para que esta parte de aquí se cierre. Vean. Y seguimos tejiendo. Dos. Tres. 5 6 7 8 9 10 once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. 18, 19, 20, 21. Aquí, donde sería el punto 22, vamos a tejer dos puntos. 1 y dos puntos. Vamos a cerrar aquí donde subimos con la cadenita con un punto deslizado y subimos con dos puntos en cadena. Y ahora vamos a dar una vuelta de un punto en cada barbita. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo voy a darle la rápida para no hacer tan largo el video. ¿Vale? Mientras yo voy haciendo esto, pues quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, si te quieres unir al grupo de WhatsApp, con gusto te invitamos y puedes formar parte de él. Al momento de llegar aquí a la esquina, pues solamente vamos a tejer un punto en cada barbita. Así. Ya no vamos a aumentar porque si aumentamos se va a seguir abriendo. Entonces lo que queremos... Es que esto cierre y forme nuestra bolsita. Entonces, así nos vamos a ir hasta terminar, hasta acá, hasta la esquina. Y ahorita nos vemos. Bueno, vean, aquí llevamos 47 puntos: serían 48, 49, 50. 51 puntos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con dos puntos en cadena. Así nos vamos a ir tejiendo un punto en cada barbita, como lo hicimos ahorita. 52 puntos, no vamos a aumentar ni a disminuir. Simple y sencillamente un punto en cada barbita. Y ya que tengamos alrededor de unas 3 o 4 vueltas más, nos vemos. Esto es para la parte que sería la cara, y después utilizaremos el negro para la parte del cabello. Vale, bueno, aquí yo quiero decirles que en vez de dar cuatro vueltas o tres vueltas, dimos cinco. Aquí ya va a depender también la altura que tú quieras para tu bolsita. Ya que terminamos, cerramos con un punto de liza y subimos con un punto en cadena. Vamos a jalar hebra y nos vamos a traer estambre color negro. Y con el estambre también vamos a dar varias vueltas. Voy a dar de 2 a 3 vueltas aproximadamente. O cuatro. te les voy a decir bien cuántas. Empezamos siempre con una cadita de dos puntos y vamos a tejer. Un punto en cada barbita. Igual así. A lo mejor ustedes no lo noten tanto porque pues es negro. Pero recuerden que pues mientras yo les vaya diciendo cuántos puntos son, pues ustedes lo van haciendo. Y ahorita vamos a tejer un punto en cada barbita. Teniendo en total 51 puntos. Bueno, ven, aquí vamos a terminar y yo en total di tres vueltas. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Vamos a jalar hebra y vamos a cortar. Ahora, con este mismo estambre color negro, vamos a tejer una cadenita de aproximadamente unos 130 puntos. 130 o 150. Ahorita les digo bien cuántos. Una cadenita así. Bueno, ya que terminamos, vamos a jalar y vamos a cortar hebra. Esta nos va a servir para cerrar en dado caso que ustedes no tengan, pues aquí un cierre. Ahorita vamos a cerrar así dando unos nudos en esta y acá también. De esta forma pues no se nos va a deshacer nuestro tejido. Ya que dimos los nudos, jalamos y cortamos hebra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a atravesar así nuestra aguja, digo nuestro gancho con la tira de, de puntos que hicimos o la cañita de puntos que hicimos y también así del otro lado. Bien. Y con esta pues nos va a servir para cerrar. Tenemos que ver que todas estén del mismo tamaño. Así y bueno, ya hasta aquí vamos a dar unos nudos. Así y luego hacemos un moñito. Esta es la parte trasera de nuestra bolsa. Acá por la parte delantera es donde va a llevar nuestras flores y los ojos. Nos vamos a traer estambre, el color que nosotros queramos, nuestras flores. Yo voy a hacer una azul, una verde y una rosita.

26, 27, 28, 29 y 30 puntos. Ya que tenemos los 30 puntos, vamos a cargar y vamos a tejer en el tercer punto un punto alto. Y aquí mismo vamos a tejer otro punto alto. Ahora vamos a tejer una cadita de dos puntos y vamos a sacarla en el siguiente punto después hacemos un punto bajo en el siguiente punto y subimos con una cadena de dos puntos. Cargamos en el siguiente punto tejemos dos puntos altos. estas van a ser nuestras flores. Ahí está. Ahora hacemos aquí dos puntos y sacamos con un punto deslizado en el siguiente punto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y subimos con una cadena de dos puntos. Cargamos y tejemos aquí dos puntos altos. Ahora subimos con una cadena de dos puntos, bajamos en el siguiente punto con un punto deslizado y en el siguiente punto tejemos un punto bajo con dos puntos en cadena. En el siguiente punto tejemos dos puntos altos, luego tejemos dos puntos en cadena y bajamos con un punto deslizado en el siguiente punto. Después hacemos un punto bajo y tejemos dos puntos altos. Cargamos y hacemos aquí dos puntos altos. Perdón, aquí dije que tejemos dos puntos altos, son dos puntos en cadena. Hacemos otros dos puntos en cadena y bajamos con un punto deslizado. Hacemos un punto bajo y subimos con una cadena de dos puntos. Así nos vamos a ir haciendo. Literal, esto es muy fácil. Después tejimos dos puntos y todas las vamos a hacer así. Dos puntos en cadena, bajamos con un punto deslizado y en el siguiente hacemos un punto en en bajo. Dos puntos en cadena, después hacemos dos puntos altos en el mismo lugar. Subimos con una cadita de dos puntos y bajamos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena, subimos con dos puntos en cadena. hacemos aquí dos puntos lo subimos con dos puntos en cadena bajamos con un punto deslizado y subimos con un punto bajo con dos puntos en cadena y aquí tejemos dos puntos altos después subimos con dos puntos en cadena bajamos con un punto deslizado y aquí hacemos otro punto deslizado y un punto en cadena y cortamos y así como hicimos esta vamos a hacer varias más bueno y a esta lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos nudos así y vamos a cortar ahora bueno nos vamos a traer nuestra bolsita o nuestra la lapicera como ustedes le quieran llamar y vamos a tejer una cadenita ahorita les voy a explicar cómo es que la vamos a tejer bueno, vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar aquí y debe medir exactamente todo. Porque ahorita aquí lo que vamos a hacer es que vamos a bajar porque estas van a ser las cejas de Frida Kahlo Ahora nos vamos a traer nuestras flores y estas las vamos a pegar. Ahorita les voy a decir cómo. Bueno, vamos a empezar pegando primero así. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto peta lo vamos a pegar con el primero. Colocamos así silicón y después esto lo vamos a enrollar así para que quede así bien cerrada. Y colocamos silicón. Estoy colocando en redón una gotita casi nada de silicón. Eso es para que no genere tanto. Pues que no se vea tan falso, tote así, o sea que se vea bonito. Entonces, esa la vamos a colocar aquí. Vamos a colocar por la parte de atrás silicón. Así, bastante. La colocamos aquí. Si ustedes se fijan, la estoy colocando abajo de donde está la tirita para que no se vaya a pegar. Entonces, ahora la verde, igual vamos a hacer lo mismo. Y la vamos a colocar acá. Si ustedes se fijan, los colores que yo elegí son dos chillantes o dos fuertes y uno que no esté así tan fuerte. Los dos fuertes los voy a dejar afuera y el que no está tan fuerte, el que es clarito, lo voy a dejar en medio. Y bueno, ya que están pegadas así, vean, nos vamos a traer la tirita que hicimos de puntos en una cadena y vamos a hablar hacia la mitad. Vamos a ver exactamente dónde está la mitad y vamos a colocar silicón en la tercera vuelta. O sea, uno, dos en la tercera. Justo para iniciar la cuarta vuelta. Entonces, ya que colocamos así, vamos a empezarle a darle la forma. Vamos a subir y vamos a hacer hacia acá. Recuerden que Frida Kahlo pues tenía sus cejas así juntitas. Entonces así es su ceja. Y de igual manera del otro lado vamos a hacer lo mismo. Yo lo que voy a decir es que voy a ponerlo de poquito para que no pues, nos, se vaya a hacer nada de que nos vaya a salir. Que es menos o un poquito así. Bien. Y ya que están así pegadas, vamos a cortar estas tiras. Y listo, ahí está. Ahora, que ustedes quieren hacer sus ojos, pues pueden hacerle aquí los ojitos que están cerraditos. Ahora por último, y como toque único, le vamos a colocar sus mejillitas así. Vean. Agarramos, es pues poquito, no es mucho. Y frotamos aquí así. Y listo. Y estas van a ser sus mejillitas. Y bueno, ya que está así, ya quedó lista. Esta hermosa bolsa cosmétiquera. Bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden darle hito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Déjenme en comentarios qué tal les pareció. Tenemos ya más bolsas de cosmetiqueras por ahí. Pónganle bolsa cosmeticera Crochet, Monse Chávez y les va a aparecer. Gracias por estar aquí.